Canal de YouTube. Gente, en esta ocasión me encuentro aquí en San Marcos porque nos vamos a ir a subir a la rueda, chele. Así como el año pasado también fuimos a sufrir en la feria, men. En este año no podía faltar el videito de las ruedas, que es algo clásico ya en el canal, que nos hemos subido en las ruedas en San Salvador, en Santiago Texacuanco, aquí en San Marcos. Así que no podía faltar con este video. ¡Comenzamos! En San SB. Voy acá en la calle vieja, la calle antigua Zacatecoluca, porque resulta que ahora hay dos campos de la feria aquí en San Marcos. Bueno, un mini campo y un campo ya un poquito más decente. Creo que el primero está ahí enfrente de la Maxi Despensa, ahí por el Democracia, y el otro, que es el que estaba el año pasado, está allá por la Florencia, creo que se llama la colonia. Así que nos vamos para allá, ahorita ya caminando con todo, chele. Mira, está de noche, nos venimos de noche en esta ocasión. Aquel día creo que me vine un poquito más temprano, pero hoy vamos a aprovechar ya la nochecita, ya fresco, para que no les dé el solazo. Eso sí que estos días ha estado lloviendo y me da miedo que nos vaya a agarrar ahí la tormenta, pero ojalá que no, así que démosle. Miren, esta es la primera que les decía que está enfrente de la Maxi Despensa, ya es el rostro de la Maxi. Estas son las, creo que hay como dos, tres, pero estas son para niños y esta ya para adultos. Ahorita vamos a ir a ver qué hay ahí abajo, no sé cuáles han traído, según me han dado rumores por ahí, pero no estoy seguro. También, bueno, aquí está también el carrito ese para los niños, más que todo para los niños, aquí sí está vacío. No sé si así se ha mantenido estos días o es porque no es un día así, fin de semana, cabalomba. Pero bueno, démosle para abajo entonces. Vaya, gente, ya más o menos vieron lo que hay ahí. Intentamos ganar algo, fracasamos, pero ahorita nos vamos a ir para el otro. Hay que dar un buen caminito, eso sí, pero yo creo que va a valer la pena, gente. Y miren, ahorita es el recorrido aquí enfrente de la Máxima Encuentro. Ya vamos a llegar, vamos a pasar el encuentro, todo eso. Y ya les muestro ya cómo está el campo de la feria. La vez pasada anduve por en los planes de rendero y se veía desde allá bien chivo, chile. Ahí sí no le grabé nada, sino que andaba nada más. Fuimos a cenar ahí con unos youtubers. Vaya, gente, miren, el otro campo de la feria está acá enfrente de la placita Premium, donde está el Premium Center, la bomba y todo eso. Allá está, miren, ya estamos viendo ahí por ahí las luces, está allá la Pizza Hut también, para que ustedes no se pierdan, por allá está la gasolinera. Así que ahorita vamos a entrar a este, que acá estuvo también el año pasado. Entonces vamos a sufrir un ratito, vamos a ver en qué nos subimos, a ver también cómo están los precios, no sé si estarán más caros, porque acuérdense que todo ha subido, chale, así que a ver si no le han subido también a las ruedas, así que entremos. Thank you.
Bueno, gente, ahorita estamos ya en el carrito Chocón. El año pasado también nos subimos a este y hoy vamos a repetir. Está bien vacío, si estoy viendo que está súper vacío. Démosle. Lo voy a agarrar bien, gente, porque si no vamos a salir volando por allá. En esta ocasión yo voy de... ¡Ay! Voy de pasajero. No, Dios, esta gente no puede manejar, hombre. Miren, aquí voy de pasajero nada más. Adiós. No, hombre, miren, está bien vacío. Vengan, gente, después de este video, vengan aquí porque, mira, solo tres andamos, ven. Uy, cuidado que me voy volando. Gente, me voy a agarrar de por acá. Gente, estos son más fuertes que los de la vez pasada. No sé, te lo juro que se siente más fuerte. ¡Pero pegale! ¡Ay, me golpeé la rodilla! ¡Ah, su madre! ¡Púrate! ¡Ay, qué ¡Ay, miren el dedito! Ya estoy lesionado. Puedes manejar. Es que dale rápido. No tengo. Ay. No viola. Acelera. Ya vi por qué está el cinturón. Sí. Bueno, gente, ya dimos ahí unas vueltecitas en los carritos Chocones. Mira, la verdad es que yo lo siento más fuerte que la vez pasada. Ahí salimos volando un poquito. Veo que hasta tiene el cinturón de seguridad ahora para que no vayas a salir volando en una de esas. Pero está bueno, creo que nos costó $2 por carrito, así que está barato. Si venís con alguien más, solo pones uno y uno, barato, te sale baratón. O sea, yo pensé que iba a estar un poquito más caro. Ahorita no sé si nos vamos a subir a qué. Ha venido el Tagadá, por cierto, está el Tagadá el día de hoy, pero no me atrevo a subirme. El año pasado nos subimos allá en San Salvador. Yo cierro los ojos para estos casos, man. Ay, yo me acordaba que se sentía fuego. Y eso que está comenzando. Levanta la mano. Ya no quiero. Levanta la mano. Se gané $2. Esto está horrible, man. Qué horrible. Estoy sufriendo mucho. Yo cierro los ojos, pero aquí no funciona ese toque. Se siente finito. ¡Oh, la madre! Estoy grabando bien. Gente, no quiero soltar el teléfono. Soltalo, no te creas. Estoy temblando. Última vez que me subo. Ay, 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 que no estaba potente. Te estoy grabando super mal porque tengo miedo. No puedo. ¿Qué crees que me voy a grabar en aquel? ¡Madre! ¿Qué es lo que voy a grabar? ¡Ey, sin
que la saca hasta se me levantan las patas. Sí, se levanta la nalga del... Se levanta la nalga del asiento. Del cielo. Del asiento. Ahorita me voy a subir en el... Bueno, estamos subidos en el twister. Ni siquiera me ha bajado bien la presión para subir a esto, así que a disfrutar, gente. Mira, aquí estamos ya. Aquí están los asientos. Esta cosa nos va a proteger la vida. Tengo mucho miedo. Ya estuve viendo cómo funciona. Ay, ahorita ni siquiera me ha bajado bien la presión. Siento que voy a vomitar. Pero bueno, sí. Imagínate, vomito y lo grabo. Sería espectacular, o sea. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Pues la gente sí siento nervio, no, yo no estoy para esto. Ya estoy viejo, gente, ya me estoy haciendo viejito. Vaya, gente, ya vamos aquí. Ay, Dios mío. Ay. No, sí se siente horrible. ¡Oh, la madre! ¡Oh, la madre! ¡Chido! ¡No, horrible! ¡Oh, la madre! Es como el que estuvimos anteriormente, pero redondo. Gente, suscríbanse, que esto vale un like. Ven, esto vale un like. Estar subido acá arriba, sufriendo para que ustedes me vean y se ríen en sus casas. ¡Bien, te amo! ¡Y volar como un pájaro! Así se mira desde arriba. ¡Ay, qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Fíjate que ahora ya me acostumbré y se siente más feo el barco. No, se siente, ¿verdad? El barco no te acostumbras. ¡Ay! ¡Olvídenlo! ¡Olvídenlo, que dije! ¡Sí se siente feo! ¡A la mano! ¡Te está temblando hasta el cucurufo! ¿Cuánto costó este? $2, por favor. Gente, también costó este $2. Lo vale. Mira. Lo vale, yo siento que sí, no está tan caro. ¿Sí? Ay, te dejo un ratito aquí arriba para que descanses. Ay, Dios mío. Ay, ahí va otra vez. Ven, hasta yo sí me agarrando. Yo solo llevo una mano. La costumbre. Me queda 1%. Para decir, yo no me acuerdo cómo era. Creo que ya paró. Creo que sí, ya está parando. Guacha, gente, así se mira, ¿eh? Ahorita ya está parando. Pero el estómago lo siento un poco raro. Creo que agarrar de primero el barco. Y después este, sí se siente algo revoltado todo. Pero bueno, miren, está bien vacío, gente, está súper, súper vacío. El año pasado que venimos estaba muchísimo más lleno. Gusanito.
Este se siente horrible. Esta vuelta sí está fea, está fea. Gente, eso sí, que aquí adelante huele a vómito, no sé. Siento que algún niño se vomitó acá y apesta un poco. Da un poco de guácala. Miren qué bonito, un perro van a atropellar allá. ¡Perro, no! Miren qué bonito la pista. Creo que dan dos vueltas, creo. Tres. Bueno, vamos por la segunda. Agárrense conmigo, gente, porque esta cosa está potente. Me siento estafado. Venga, gente, después de subirnos a diferentes ruedas, vamos a comprar algo, no sé. Miren, aquí están las típicas ventas: los elotitos, tostadas, churritos, papas, o sea, lo que ustedes quieran comprar. Yo ahorita no sé, quizás tengo antojo de comprarme, no sé, quizás un elote me voy a ir. Buenas, ¿cuánto valen los elotes? 2.50 y 2 dólares. Deme el de 1.50. Miren, vienen raspados y vienen así, pero a mí me gusta así. El otro, el raspado, vale 2 dólares, dice, pero este vale 1.50, pero a mí me gusta más así, no sé, yo le siento mejor sabor a este, gente. Qué rico, Gente, después de haberme comido el elote, que no les pude grabar porque estaba comiendo, miren, ahorita una papita por acá de 1.50. O sea, los precios se mantienen, creo que lo mismo del año pasado. Miren, pues estamos en otro lugar. Antojito, dice por acá Madeline. Miren, estamos por acá. Estamos cerquita de los carritos chocones. O sea, pues sí está bien vacío, chile. Está súper vacío. Vacío, le iba a decir. Miren el tagadá. Yo quería grabarle. San, subite el tagadá. Me da miedo, chele, fíjate, el año pasado me subí y sinceramente anduve, creo que una semana anduve un poco adolorido y no me dan muchas ganitas de subirme el día de hoy y quiero grabarles, pero nadie se sube, o sea, miren, está bien vacío y nadie se ha subido, entonces no les he podido grabar, vamos a esperar, tal vez se sube alguien.
Y bueno, gente de YouTube, hasta aquí les voy dejando este videito que nos venimos a dar aquí en la rueda, men. Qué terrible, qué feo, chele. Yo sinceramente no me animé a subirme al tagadá. Se los dejo de reto a ustedes. Vengan, fíjense que sí está vacío, no sé si era por la hora, por el día, pero ustedes vengan, aunque sea una, venía a subirte, échale $2 y te compras ahí una papa de unos 50, no gastas mucho, aunque sea una, venía a subir. También están las ruedas para los niños, para que puedas traer ahí a tu hijo, a tu sobrino, no sea cualquiera, men. Así que nada, recordá suscribirte a mi canal y darle like a este video y nos vemos en una próxima aventura. ¡Salud!